Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, soy Jensen. Estoy bajando del tren. Recibido. Me darás el informe cuando llegues. ¿Vienes directo a la oficina? Salvo que pase algo en el punto de control. Tu documentación está en orden, así que agacha la cabeza. Cambio y corto. Apago el hub. Deje que le ayude con esto, señora. ¿Señora? ¿En serio? Podría haber dicho cariño. ¿Recibiste mi mensaje sobre Dubai? Sí. Me alegro de que estés bien, Adam. Esa emboscada tenía mala pinta. No es algo que tuviese previsto, eso seguro. ¿Alguna idea sobre quién fue? Estoy segura de que tu grupo de operaciones averiguará algo. Y de que no coincidirá con lo del colectivo Juggernaut. Para empezar, ¿no es algo extraño que Interpol enviase a tu equipo, el equipo de Praga, a Dubái? Miller dice que estaban improvisando. Informes de última hora. No había más equipos disponibles. Ya, claro. Eso es mentira. ¡Bienvenidos a Praga, Howard! Démonos prisa. El colectivo ha estado vigilando todas las divisiones del grupo de operaciones desde que entraste tú en Oman. Tienen un equipo en Oman. Habrían estado allí mucho antes. ¿Y por qué nosotros? No lo sé. Si el grupo de operaciones es una fachada Illuminati, como sospechamos, no tiene mucho sentido enviarlo a una emboscada. Un minuto, ¿vale? Salvo que quisiesen que nuestro equipo hiciese algo. Aquí está el fácilmente. ¡Aukubet! Pripravte si papíry. Pripravte si papíry na inspekci. No montes un número. Co je za problém? No lo haría ni en sueños, Alex. Nezastavuj se! Te juro que la cosa ha empeorado estos días. Todos miran por encima del hombro. Temiendo que vayamos a atacarles de nuevo. Alguien lo hará. Si tratas a las personas como animales, acabarán por comportarse como animales. Lo dices como si no pudiésemos hacer nada para evitarlo. Ya lo intenté hace 2 años. No salió muy bien. ¿Entonces qué? ¿Sugieres que nos rindamos sin más? ¿Que ganen el odio y los prejuicios? Y una mierda. Digo que solo puedo perseguir a los enemigos que veo. Debo detener a los causantes de esto, a los que juegan en bolsa con el poder. Pensaba que lo sabías. Lo sé. Tú, yo, el colectivo Juggernaut, todos tratamos de detenerles. Pero no podemos hacer la vista gorda. Ayúdame a detenerles. Curva, esta cola es para... Vuelva a la fila, señor. Vale, espero aquí. Espera, enséñame tus papeles. Compórtate, duergas. Es increíble que hagas eso. Te lo has buscado, Jason. Comparta tus manazas. No hagáis esto más difícil de lo que ya es. Odio esta ciudad. Vamos. Si tienes razón respecto a lo de Dubai, que los Illuminati querían que tu equipo fuese testigo, debemos averiguar por qué. ¿Quién dio la orden de movilización? Miller. Probablemente vino de alguien por encima en la cadena. Eso no impide que esté en el ajo. ¿Conoces el SRN? Su red neuronal. Los directores del Geo-29 lo usan para planear operaciones y comunicarse internamente. ¿Qué es esto? Un chip espía. Un dispositivo de escucha a medida diseñado por Yano para que quepa en la placa base del SRN. Ah, el
Esquivo Llano, líder de los ciberactivistas. ¿Conoceré a ese tipo algún día? Tal vez. Ahora mismo concéntrate en Miller y encuentra el modo de acceder a la placa base de su SRM. Ya hablaremos. Encendido. Ah, mierda. Ah, Alex, soy Adam. Hola, tienes mala pinta. ¿Qué tal estás? Un poco dolorido, pero estoy bien. ¿Tú qué tal? Ah, sí, estoy bien. He estado peor. Dios, es jodido pensar eso, ¿eh? Oye, Alex, mis sistemas funcionan mal. Debo arreglarlos. Si quieres verme o... ¿Qué? No, estoy bien. Tú cuídate. Soy una chica dura. Dame un toque cuando vuelvas a estar en forma. Muy bien, lo haré. Nos vemos.
persianas. Buenos días, Adam. Tienes un nuevo mensaje. ¿De quién? David Sari. Ah, reprodúcelo. Adam, soy Dagin. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero después de lo que pasó ayer en Praga... Mira, hijo, no sé por qué no has llamado en estos dos últimos años. Pero la vida es muy corta. Pronto me iré a Londres. Bueno, llámame. ¿Has guardado su número? Sí, Adam. Activa tu sistema televisor. Dentro de un rato, Steve me enchufará con algunos de nuestros agregados a la retiro de Seattle. Pero hasta entonces, debo reiterar algunas cosas. Últimamente no se habla mucho de esta división del grupo de operaciones 29, el que la Interpol creó en 2018 tras el, y cito textualmente, horrible colapso de la cooperación entre agencias de inteligencia de todo el mundo. No es que nos lo esperásemos, quiero decir que no puede salir diciendo que hemos creado una especial de inteligencia formada
siempre nos ves. Sé que no soy la única que se pregunta qué espera conseguir la coalición por los derechos de los aumentados después del terrible y devastador ataque de ayer en Praga. Así que escuchemos al Dr. Thanos Ranger, el encantador y siempre elocuente líder de la AR. Lo que no han comprendido los no aumentados es que Incidente fue una tragedia para todos. Pero no fue todo el género humano quien se volvió loco, Dr. Ranger. La pérdida de vidas en ambos bandos ha sido considerable, pero en lugar de reconciliar y dialogar, el miedo a los aumentados se ha convertido en odio. No puedes decir que los gobiernos os están tratando mal cuando destinan dinero público a construir zonas residenciales especiales para vosotros. Cuando las leyes desahucian a los aumentados y los envían a entornos aislados, ahí no existe razonamiento alguno, solo miedo y oportunismo. Por eso me mudé al complejo Utule. Creía que te obligaron a abandonar tu Alemania natal. ¿No estuviste implicado en unas acusaciones? Aquellas acusaciones eran falsas cuando llegué a Praga. Hubo un atentado terrorista en una iglesia local. Pero Lark no tuvo que ver con eso. Somos una... una organización no violenta. Sí, sí, lo has mencionado. Eso fue hace 6 meses. Adam, gracias por llamarme, hijo. Sharif. He oído lo de la bomba de Praga. Está en las noticias. ¿Han herido a alguien cercano? Ya me conoces. Tiendo a ser reservado. Me sorprende que sepas que estoy aquí. La Interpol me llamó cuando pediste el trabajo. Formaba parte de sus comprobaciones. Te di una recomendación de primera. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¡Caray, Adam! Sé que he hecho algunas cosas cuestionables en el pasado, pero han pasado muchas cosas en estos 2 años, ¿para los dos? Pero conseguiste caer de pie, a diferencia de mucha otra gente. Tuve suerte. Casi muero en Pancaya esperando a que los equipos de rescate me desenterraran, y perdí mucho tiempo después recuperándome de mis heridas. Tú volviste a Detroit. ¿Viste lo que pasó con Sharif Industries? Le eché un vistazo, breve. La humanidad tenía el potencial que ofrecíamos y reaccionó. Entraron en el edificio, robaron lo que pudieron y quemaron el resto. Esos buitres de Taeyong Medical engullieron lo que quedó. A veces un sueño debe morir para que otro surja de sus cenizas. ¿Has sabido algo de Megan? Después de lo que pasamos, pensé que seguiríamos juntos. Pero ya sabes que siempre quiso estar en la vanguardia. No veía ningún futuro en Detroit, así que se marchó a Versalife. ¿Se fue a Hong Kong? San Francisco. Tienen un laboratorio de investigación allí llamado Roca Seca Beach. Seguro que lo habrás visto en las noticias. California, ¿eh? Me pregunto si se lo dijo a su madre. ¿Quieres un consejo, hijo? Bórrala de tu vida. Porque estoy seguro de que ella nos ha borrado de la suya. ¿Hace poco has hablado con Pritchard? Frank, de todos nosotros creo que es quien menos ha cambiado. Seguramente te dirá que no había nada de él que cambiar. Seguro que sí, pero cuando el mundo se transforma como ha hecho el nuestro, la gente tiene que adaptarse o se queda atrás. Ahora Frank va por libre, pero sigue trabajando en seguridad informática en Detroit. No sé si lo dejará alguna vez. Tu mensaje decía que ibas a Londres. ¿Un viaje informal o es por ese nuevo sueño? Voy a reunirme con el grupo Santo, Nathaniel Brown y sus inversores. ¿Santo? Construyeron el complejo Utulek, el gueto aumentado de Praga. ¿Por qué te reúnes con ellos? Brown tiene grandes planes. Quiere centrarse en soluciones reales, ideas con visión de futuro. ¿Has oído hablar de la iniciativa Buen Puerto? He oído hablar de Rabia, la ciudad amurallada para aumentados que él y su empresa construyen en el desierto. Rabia es solo una parte. Hablamos de arqueologías autosostenibles y energéticamente eficientes que se pueden replicar en cualquier lugar de la Tierra. Ciudades construidas por y para aumentados.
¿Donde perdura el sueño de la evolución humana autocontrolada? A lo mejor ahora no lo parece, hijo, pero algún día superaremos lo del incidente, y cuando eso ocurra estaremos preparados. Me alegra saber de ti, Adam. Nunca he dejado de preocuparme por ti, ¿sabes? Lo de la bomba de ayer... No has llamado para hablar de la bomba. Tu pregunta... No es nada, de verdad. Solo necesito una firma para acabar con el papeleo de la bancarrota. ¿Necesitas mi firma? Al parecer hubo una especie de lío burocrático por eso de que estuvieras legalmente muerto un año. Aunque lo pagábamos nosotros, el apartamento de Detroit estaba alquilado a tu nombre. Vale, mándame el papeleo. Gracias, Adam. Te lo agradezco, de verdad. Adiós, Sharif. Saber algo de ti, por fin, agente. ¿Estás bien? Siento la baja. Iré a la oficina en cuanto pueda, pero mis aumentos se dañaron por el ataque. Necesito que los revisen. Claro. Tenemos mucho trabajo por delante, Jensen. Te veré cuando vengas. Nunca hay tiempo suficiente. Doctor Kohler, tengo que hacerte una visita. ¡Jensen! ¡Mi prodigio tecnológico favorito! Vale, tío. ¿Qué te parece mañana a eso de las...? Oye, ¿y ahora qué tal? Ahora es buen momento. ¿Ocurre algo? Hay unos tíos en mi librería. Unos matones cabreados de los Sed Valley. Así que, si no quieres una masacre justo después de un acto terrorista... La puerta principal no es la opción más pacífica. Tars es tu hombre. Te colocará. ¿Quieres hacer negocios? El hombre está ahí. Tú quieres armas, ¿eh? ¿Tú quieres armas? Podría estar interesado. Yo vendo armas. Sí, lo pillo. Compra algo. Entonces fuera de aquí. No, gracias. Bliatsky Ujovsky. Buscad y encontraréis, amigos míos. Biocélulas y analgésicos. Thank you.
quedaría aquí, pero hay demasiados aún. No, seguro que vas. Buscad y encontrad. Crimen organizado nunca está tranquilo. ¿Qué? No he hecho nada. Es el tercer escaneo de esta semana. ¿Por qué no escaneáis ahora? Dices cómo se fue. ¿He entendido bien? Sí, has entendido. Mira, lo del terrorismo es algo malo. No lo niego. Pero oye, es algo que sé que es irracional, pero no me gusta que nos enclaustren. Tu tarjeta de validación de permiso. Vaya, no me gustaría que me pillaran. Maníacos. Idiotas. Todas. De verdad. Lo vi anoche, detrás del restaurante. Tiene que haber alguna forma de meter neón en la ciudad. El camino del arco iris pasa por Bombo, ya lo sabes. Los ricos dicen que les llevan neón directamente a la casa. Por favor, puedo pagar. Seguro que tienes neuropocina. Lo siento, solo vendemos arcoíris. Es una droga diferente. Se llama neón. Te hace olvidar la neuropocina. Mi hermana y yo necesitamos medicina. Neuropocina. Ya te he dicho que no es lo que tengo. No es mi problema. Esa artista era bastante mola. Pensaba ser una hostia. Es para el juez. Stará el policía budenna kontrolní bude prověřovat doklady. Mějte prosím připravený průkaz totožnosti. Tengo de que acabe el día. Está controlado. ¿Ha pasado algo? Procura parecer profesional. Al menos las armas parecen. ¿Dónde ha encontrado estos? Thank you.
¿Parto? ¿Aquí? Thank you.
vuelve más tarde a por una estrella. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder aquí? ¿Y tú? Vamos. Acabaré contigo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Céntrate en las zonas oscuras. Jensen, gracias a Dios. Estoy en el búnker, tío. ¿Recuerdas el título de mi libro? Lo super secreto, ¿no? Recuerdo que es rojo. ¡Jensen! ¡Mi chico prodigio tecnológico favorito! Siento lo de los matones, tío. No te habrán dado muchos problemas, ¿verdad? Nada con lo que no pueda. ¿Qué quieren? ¿Te has retrasado en el pago de la protección? No creo que sea cuestión de dinero. Tuve un pequeño malentendido con Otar, su jefe. Ya sabes cómo son las cosas con estos gánsteres. Lo suficientes para saber que no hay malentendidos pequeños. Política interna de los Set Valley. Yo lo solucionaré. Voy a ver al jefazo personalmente. En cuanto las cosas se calmen. El día después de una bomba es... Bueno, ya sabes, da miedo, ¿no? Me sorprende que la gente salga. A veces la gente no tiene elección. Mis sistemas están dañados. Espero que puedas ayudarme a poner todo en marcha de nuevo. ¿Dañados? ¿Quieres decir...? ¡Oh, mierda! ¿Por qué no lo has dicho antes? Hay que ponerte en la silla. A la silla. Sabes que siempre he querido echar una buena ojeada a esos aumentos de Sarif que tienes. A fondo. Así que te ato, te gaseo y... Bueno, solo me quedará meterme en faena. Ver qué hay. Espera un segundo. ¿Cuánto tiempo voy a estar inconsciente? ¿Y si los Set Valley mandan refuerzos? Nah, no lo alargues más. Esos catetos no van a entrar aquí. No tengas miedo de la silla, ¿vale? La silla es buena, te lo prometo. Eso de los Set Valley no es nada. Otar está metiendo las narices donde no debe. Cuento con que me arregles, Kohler. En cierto modo, tus problemas son mis problemas. Muy bonito, Jensen.
Otar Botkoveli es el número 2 de los Edvali. Los de fuera eran sus hombres. Pero el jefazo es Radich Nikolatse. Él es el número 1. Y conozco a Radich, así que no te preocupes. ¿Y ahora empezamos con la operación o qué? ¿Qué vas a hacerme exactamente? Todavía no estoy seguro. Antes debo meterme ahí para saber qué va mal. Pero no te preocupes, no te haré nada que no me hiciera a mí mismo. Además, ya has pasado por esto más veces. Sabes que soy un profesional. Nunca habías tenido que dormirme. Tampoco te había visto el día después de una explosión. Tu sistema ha sufrido una gran conmoción, tío. ¡Bum! Bueno, ¿quieres que te arregle o no? Muy bien, acabemos de una vez. Calma, Jensen. Va a salir bien. Ni te vas a enterar de lo que hago. Te sentirás muy ligero, muy lejos, como si fueras otra persona. Pero Kohler te traerá de vuelta para que vuelvas a ser tú antes de que te des cuenta. Tranquilo, te juro que no quería. Tu visor retinal volverá enseguida. Todavía puedes moverte, ¿verdad? ¿Pero qué es? Estaba tratando de conectar lo desconectado, pero tienes unos aumentos raros de cojones por ahí. A ver, puede que no tuviese que... Venga, te voy a dar un poco de agua. O algo más fuerte. Agua. Ya te la llevo, Jensen. Tú... tómatelo con calma, ¿vale? No te asustes. La forma de salvarte era reiniciándote. ¿De salvarme de qué, Kohler? Fusión del núcleo. Casi fundes mi silla. Así que te reinicié y encontré estos... creo que es mejor que te lo enseñe. Usa la pantalla de tu sistema. Tienes que verlo con tus propios ojos. Estos son tus implantes. Te resultan familiares, ¿verdad? Sí, me los instaló David Sharif. Mi cuerpo tardó 2 años en acostumbrarse a todo. Correcto. Bien. He tenido que deshacer parte de esa costumbre. ¿Qué está pasando, Kohler? ¿Por qué me siento diferente? Alguien estaba intentando chuparte los fluidos. No me di cuenta hasta después de reiniciar. Resulta que tus ajustes de fábrica no son los ajustes de fábrica habituales. ¿Qué estoy mirando? Putos aumentos experimentales, tío. Ocultos en tu cuerpo. ¿Me estás diciendo que tengo más implantes de los que creía? Más de lo que tu cuerpo puede soportar. Mola mucho, ¿verdad? Aún no estoy seguro. Quiero enseñarte lo que pasa cuando activas uno de estos trastos. ¿Lo ves? Un gran pico en tu consumo de energía. ¿De dónde coño han salido esas cosas? No sé qué decirte. Solo sé que la explosión ha debido de despertarlas. Tío, si quieres usar esos putos chismes, estás en tu derecho. Pero asegúrate de que no te fríen. Creo que ya sé cómo conseguirlo. Prueba a apagar uno de tus otros implantes. Ya sabes, solo para probar. ¿Lo ves? Te enfrías al instante. Tienes la capacidad de equilibrar tu sistema cuando quieras. Ya sabes, basta con que no actives todo a la vez. ¿Qué pasaría si lo hago? Sufrirías errores graves por exceso de calentamiento. Estamos hablando de posibles daños permanentes. Así que, ya sabes, mejor no lo hagas. Vale, entiendo. Restabléceme ya, Kohler. Yo mismo volveré a activar lo que necesite. Bueno, no siempre voy a estar para hacerte esto. No puedo seguirte a todas partes para reiniciar las cosas y recomponer tu red neuronal. Las decisiones que tomes a partir de ahora serán solo tuyas. ¿No eras mi experto en aumentos? Me especializo en el mercado negro chino, ¿vale? Esa mierda que he encontrado oculta en tu interior, que se ha metido en tu sistema, para mí es como si fuera extraterrestre, tío. Seguro que no son marcianos.
Yo me siento mal. Mereces respuestas que no puedo darte. Puedo ayudarte a gestionar tu sistema mejor que nadie en Praga y a sacarle provecho a los nuevos aumentos que hemos encontrado. Pero no puedes decirme de dónde proceden. Hasta donde yo sé, David Salif instaló todos mis aumentos. Si tengo dentro algo que desconozco, es con él con quien debo hablar. Estoy familiarizado con el trabajo de Salif. Esos nuevos aumentos me parecen diferentes. Es decir, esa carcasa de neodimio, ¿quién usa un fluido magnetoriológico dimórfico como ese? En serio, si hablas con Salif, debes preguntárselo. Esa mierda llama mucho la atención. La verdad es que mola. ¿Alguna vez habías visto algo así? ¿Un sistema de aumentos oculto deliberadamente? No lo sé, Jensen. Sé de personas que han tenido historias con el mercado negro. Te duermes en Praga, te despiertas en Shanghái. Pero lo habitual es despertarse con menos aumentos, no con más. ¿Qué es lo que hace a estos aumentos tan diferentes de los otros? Te parecen experimentos. Cables sueltos por todos lados, tío. Es como si una mitad tuya no hubiese sido probada o terminada. ¡Es increíble! ¡Una hermosura! ¡Eso es! ¿Por qué ocultaría Salif todo eso en mí? No lo entiendo. No tengo claro que sea cosa de Salif. La tecnología es muy moderna, pero el aislamiento de los Pidot es una chapuza. El soporte óseo está hecho a correprisas. No tiene el toque de Salif. Me parece una actualización. Algo más reciente. ¿En qué piensas? Pienso en lo que odio estar inconsciente. Dices que estos añadidos parecen recientes. ¿Cuánto? Calcula unos 2 años, más o menos. ¿Te ha ocurrido algo en este tiempo? Me sacaron del océano y me ingresaron en una instalación de Alaska para recuperarme. Hay unos cuantos meses ahí que, cuanto más pienso en ellos, más borroso se vuelve. Mierda, Jensen. Es aterrador. Estos ajustes tardaron más de lo que esperaba. Acabemos. Cierto. Toma, un poco de Praxis. El Praxis lo soluciona todo. Hace feliz a los clientes. Pero recuerda lo que te enseñé acerca de gestionar tu energía. Tendrás que aprender a andar en la cuerda floja. Bueno, salvo que... ¿Salvo qué, Kohler? Podría haber una forma de optimizar. Es solo... Supondría conseguir algo de OTAR. Un calibrador de neuroplasticidad. Si existe alguna forma de usar todo lo que tengo sin hacer concesiones, quiero saberlo. Confiaba en que dirías eso. Yo encargo toda mi tecnología nueva de este catálogo ilegal, ¿vale? Pero interceptaron mi último pedido. Fue Otar Botkoveli. ¿El mismo Otar cuyos hombres estaban buscando libros? No te voy a obligar. Tienes que querer hacerlo. Quiero que desees ser un dios aumentado entre los hombres. Si te interesa, deberías saber que Otar dirige un casino clandestino en el distrito de Sisti Obvod. Se entra por un pequeño patio en la calle Halafni. Gracias por la información y gracias por el Praxis.